Hablamos de point tables. Wow, necesitamos ganar para mejorar nuestra calificación. Creo que igual lo vamos a mejorar. O sea, estamos súper abajo en nuestros puntajes. Hemos bajado de B a de B, de low B a medium C. Entonces, no creo que nos vaya a ir así súper súper bien, pero bueno. Pues bueno, no nos fue nada bien en la calificación. Calificamos 17. Necesitamos primer lugar para mejorar nuestro rating. Entonces, las probabilidades de que mejoraran nuestro rating en esta carrera son nulas. Pero bueno, vamos a empezar desde atrás. Lo peor que puede pasar es que perdamos 3 lugares y quedemos en el lugar número 20. Lo mejor que puede pasar es que avancemos un montón. Lo dudamos, pero le vamos a echar ganas. Bueno, aquí estamos nosotros con un tiempo lentísimo. Yo creo que hubiéramos ido más rápido si hubiéramos ido caminando. Hay que acordarse que las llantas están frías. Allá los primeros estrellados. Treinta y dos vueltas, o sea, estamos bien. Que ya tenemos las llantas más o menos calientitas, entonces ya podemos ser un poco más agresivos en las frenadas. Y bueno, ya después de un rato de estar siguiendo los que nos habían rebasado atrás, están peleando ahí adelante por posiciones y sabemos que eso va a acabar mal. Y eventualmente aquí en la vuelta número 6, bueno, ahí se queda el Honda. Y bueno, ya recuperamos uno de los lugares. Y los demás van a seguir peleando por las posiciones. Nosotros estamos ahí viendo a ver qué agandallamos y qué ganamos. Aquí en esta vuelta alguien va a ir a tocar la tierra y el pasto. Entonces va a ir ahí el, creo que era el Volkswagen, Sirocco,
Y bueno, esto demuestra que hay que tener paciencia, ¿no? Y pues a veces si te ganan la posición, hay que tener un poco de paciencia, dejarlos pasar. Y eventualmente es posible que la recuperes. No siempre lo vas a hacer, pero a veces no lo puedes hacer. Thank you.
Bueno, ya vamos en onceavo. Décimo. Ahí vamos, chicos, ahí vamos. No sé qué nos pasa ahorita. De vez en cuando se nos tienen nuestros momentos de tontería. Pues no puedo cambiar a segunda. Sospecha es que ese trae blandas por alguna razón y no las ha cambiado o algo, o es rápido. Bueno, igual es rápido. Sí, me equivoqué allí. Pensé que iba en. No muy limpio, pero I don't care. Thank you.
Sí, tengo que... Uy, la última vuelta. Noveno. Luego se nos ocurrió hacer una segunda carrera, pero en esa, además de que calificamos mal en 16 o en 15avo, luego cometimos muchísimos errores y terminamos en último lugar. Entonces, esa no se la vamos a poner aquí. Digo, aquí estamos poniendo ahí algunos de los errores que tuvimos. No vale mucho la pena porque fue... Bueno, sí vale la pena porque son puras tonterías que hicimos. Pero ya el video se fue un poco largo. Entonces, igual, después se las pondremos en algún otro lugar. Todas las tonterías que hicimos. Pero aquí les dejamos con algunas. Muchísimas gracias y subscribe. My TV says hacer que se viera stand-by. Entonces necesito ir a hacer algo para mover esto. Ah, estúpido TV. Todo se va a la goma en 10 segundos. Esta es la parte que nos pega un chorro.
de aquí se fue nuestra carrera finalmente al caño. Oficialmente nos fuimos al caño. Bueno, lugar número 19 nos fue de la goma. En el otro no nos fue tan mal, pero pues el que cuenta es el último resultado y ya no podemos hacer ninguna otra carrera porque pues no nos da tiempo el día de hoy. Hay una más, pero no la podemos hacer. Entonces, ni modo, se la vi. Gracias por watching, gracias por ver. Lástima que esta segunda carrera, la que contaba, no nos fue mal, pero así es la vida.